estáis? Buenos días y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer una sesión con peso, ¿vale? En la cual vamos a trabajar la fuerza en las piernas, en el centro del cuerpo y en los brazos, ¿vale? Y en los hombros, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a utilizar un par de botes que pueden ser de medio kilo, de un kilo o incluso un poquito más fuertes. Si tenéis mancuernas, podéis usar las mancuernas perfectamente, claro. Estas son de un kilo, más o menos. Y bueno, además de esto, al final de la clase usaremos también la silla. Yo la tengo ahí colocada, así que si queréis la vais a buscar, ¿vale? Y nos ponemos. Bueno, vamos a hacer un calentamiento como siempre, el mismo calentamiento de siempre, muy suavecito. Y luego ya enseguida nos ponemos con ello, ¿vale? Entonces, a calentar. Como solemos hacer siempre, separamos un poquito las piernas, vamos a ir girando, dejando que los brazos vayan un poco a su aire, ¿vale? Sin hacerlo ni brusco ni deprisa. Dejando que los brazos nos den golpecitos en el cuerpo, así vamos activando los músculos. Suave, con delicadeza, como siempre, no hay que hacerlo brusco, siempre con cuidado. Venga, a un lado al otro. Vale, empiezan ya los calores, tenéis que tener agua por ahí preparada, ¿eh? Si tenéis sed, rápidamente echáis un traguito. Vale, en estas rodillas, contamos las rodillas, movemos un poquito. Hacia un lado un poco, hacia el otro lado, un poquito hacia acá, un poco así de lado y lo veis, hacia el otro lado. Muy bien, venga, esos brazos. Suavemente, despacio, hacia atrás también. Y atrás. ¿Atrás? Venga, esas rodillas arriba. A la vez movemos los brazos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Arriba, abajo. Arriba esas rodillas. Talones. Por detrás. Arriba. Haciendo círculos, como si moviéramos un julajo. Hacia el otro lado. Y de vuelta, repetimos. Y hacia acá. Juntamos los brazos, abrimos, juntamos, apretamos un poquito y todo, abrimos, juntamos, ojo no hacerlo brusco, no hacerlo fuerte, ¿vale? Abrimos, cerramos, separamos, nos abrazamos. Bueno, y repetimos de nuevo desde el principio. Venga, lo hacemos dos veces, cada uno, y ya tendremos el calentamiento hecho, así de fácil. Venga, igual que antes, dejando los brazos sueltos, girando con cuidado, hay que vigilarse siempre la espalda, lo más importante es no hacerse daño, lo más importante es no hacerse daño. Si lo hacemos con suavidad, con delicadeza, es difícil lesionarse, ¿vale? Entonces nos vigilamos, en este caso vigilamos la columna, si yo hago esto así, a lo bestia, ¿vale? Pues nos podemos hacer daño en la columna, si lo hacemos con delicadeza, es difícil. Todo lo que se hace de rotaciones amplias, siempre es delicado, ¿vale? O flexiones muy amplias, siempre es delicado. Venga, las rodillas, cogemos, juntamos. Un poquito para acá, un poquito para allá. Y volvemos. Y otra vez. Venga. Eso es.
Esos brazos. Girando. Hacia adelante. Y hacia atrás. Y hacia adelante. Y hacia atrás. Eso es. Venga, esas rodillas. A la vez movemos los brazos. Uno y otro. Uno y otro. Uno y otro. Talones por detrás, arriba. Seguimos con los brazos en marcha. Separamos las piernas un poquito, movemos la cintura. Hacia el lado contrario. Y repetimos a un lado, al otro lado, venga, juntamos los brazos, separamos, juntamos, apretamos incluso un poquito, separamos, abrazamos, abrimos, juntamos, abrimos y juntamos. Bueno, ahí está bien. Vamos a coger el peso, ¿vale? Fijaos que yo hoy lo que he cogido pues son unos botes de garbanzos, ¿vale? Más o menos es un kilo. Podéis coger medio kilo, podéis coger un kilo o un kilo y medio, ¿eh? No está mal, ¿vale? Bueno, hemos calentado unos 5 o 6 minutillos, con eso es suficiente. Hoy la clase va a ser un poquito más intensa que la última vez que utilizamos las pesas, ¿vale? Ahora el primer ejercicio. Vamos a combinar las piernas y los brazos, vamos a hacer el boxeador. El boxeador es muy sencillo, damos un paso adelante, flexionamos y hacemos 1, 2, 3, 4 puñetazos, volvemos, ¿vale? Esto es lo que hicimos la última vez. 1, 2, 3, 4, cogemos aire, volvemos. Vale, hoy para hacerlo más intenso, entre uno y otro, haremos 1, 2, 3, 4 y correremos 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿vale? Y esto va a hacer que la clase sea bastante más intensa. Si la última vez ya os pareció demasiado fuerte la clase, pues volvéis a repetir esa misma, ¿vale? Cogéis la lista de los vídeos, volvéis hacia atrás y repetís la clase. Si os pareció adecuado, pues hoy yo creo que ya estaréis preparados para esta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cualquier caso, si os cansáis, hacer menos repeticiones o simplemente descansáis un poco y cuando hayáis recuperado, pues os retomáis la clase, ¿vale? Si yo digo de hacer 12 repeticiones, que es lo que vamos a hacer, no hace falta hacer las 12. Pueden ser 8, pueden ser 7, pueden ser 12 o incluso más. Si os parece que va muy lento, en vez de 12, podéis hacer 14 y lo hacéis un poquito más deprisa, ¿vale? Cada uno lo tiene que hacer a su ritmo y eso es lo más importante. Es la única manera de que estas sesiones, estas clases, valgan para todo el mundo, ¿vale? Que cada uno vaya a su ritmo. Si veis que os duele algo, que os pincha, que os molesta, pues dejad de hacer ese ejercicio, ¿vale? Si duele, pues es probable que algo pase ahí. Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Es prudencia, que es la única forma de que no nos lesionemos, sobre todo estando en casa, ¿eh? Que nadie os puede vigilar y estar ahí viendo a ver cómo lo hacéis. Entonces, sois vosotros los que os tenéis que controlar. Vamos con el primero. Venga, el tirón. Me pongo así de lado y lo voy de lado también. Cogemos aire, piso, flexión, lo damos 1, 2, 3, 4, corremos. 1, 2, 3, 4. La otra pierna. 12 veces cada pierna, ¿vale? Son 24. 1, 2, 3, 4. Izquierda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Más o menos 12 de cada lado. Venga, lo vamos haciendo. Cada uno a su ritmo, vais contándolo.
Yo también voy contándolo, pero de vez en cuando me despisto, ¿eh? Como voy hablando y voy diciendo cosas. Eso. ¿Veis? 4 segundos, 4 puñetazos. 4 segundos, 4 puñetazos. ¿Vale? Podemos hacerlo más suave. Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. O más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Cada uno un poco a su ritmo. Un término medio siempre es lo suyo, ¿vale? Venga, van 5. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. El último, 12, 1, 2, 3, 4, con otra pierna y la otra, 1, 2, 3, 4, y descansamos, relajamos, ¿vale? Bueno, podemos dejar ahí unos segunditos de descanso. Los botes pues son un poco más incómodos de coger, si tenéis unas mancuernas en casa es mucho más práctico, más cómodo, ¿vale? Pero bueno, ya veis que con cualquier cosa lo podemos hacer. Venga, unos 20 segundos, 25, 30 segundos de descanso. Muy bien. Separamos las piernas. Vamos a agachar un poquito con las dos pesas abajo, ¿vale? Cogemos aire, pasamos las pesas muy cerquita del cuerpo. Estiramos, ¿vale? Y mientras soltamos el aire contamos 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Cogemos aire, espalda recta, arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 12 veces, ¿vale? Me pongo de lado, lo veo de lado, abajo. Las pesas cerca. Arriba cogemos aire. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Arriba. No hace falta agachar demasiado, ¿vale? 5. Cuanto más agachemos, más duro va a ser. Si duelen las rodillas, pues agacharemos solo un poquito. Si no duele nada, ¿vale? Pues podemos quizá agachar un poquito más. Creo que van 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 12. Y descansamos otro poquito. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Respiramos, recuperamos. Bueno, vamos a hacer parecido al primer ejercicio, combinando las piernas y los brazos, ¿vale? Vamos a hacer más o menos también 12 con cada pierna. Y entre una y otra, para hacer esto un poco más intenso, ¿vale? Y trabajar un poco el sistema cardiovascular, pues correremos entre medias. 4 segundos, ¿vale? Y esto es. La espalda bien recta, las manos para abajo. Damos un paso, flexionamos y empujamos hacia atrás, empujamos. 1, 2, 3, corremos. 1, 2, 3, 4. La otra pierna. 1, 2,
3, 1. ¿Veis que muevo un poquito los brazos también? 3, 4, abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Es muy suave, no es correr, ¿eh? Es muy suave. 3, venga, creo que van 3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, once, y el último 12, venga, 12, y la otra pierna, 1, 2 y 3, y descansamos un poquito, ¿vale? Si os habéis cansado mucho, significa que hay que hacer alguna repetición menos, ¿vale? Si habéis acabado agotados, en vez de 12, habrá que hacer 8 o 9. Muy bien. 20, 30 segundos de descanso. Bueno. Venga, seguimos. Vamos allá. Separamos las piernas y flexionamos un poquito las rodillas. Un poco de lado, ¿vale? Aquí, ¿vale? Las pesas aquí a los hombros. Entonces, lo que vamos a hacer es tiramos, levanto un brazo por encima de la cabeza. ¿Veis? Vuelvo con la pesa al hombro, flexiono. Lo hago a la vez. Estiro, flexiono. Estiro, flexiono. 12 veces con este brazo, todo seguido. Cogemos aire, soltamos. Cogemos aire, soltamos. ¿Vale? 12 y luego 12 con el otro. Venga, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un segundito. Relajamos, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente brazo, con el otro brazo. Presionamos. Aquí cogemos aire el otro. 1, 2, 3. Y descansamos. Fenomenal. Bueno. Vale. Combinamos piernas y brazos, ¿vale? Vamos a ir dando un paso adelante y volvemos. Y a la vez vamos a estar moviendo los brazos. Entonces, vamos a flexionar y extender el brazo todo el rato sin parar. Hacemos izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y a ver si cogemos ritmo y damos un paso, flexión y volvemos. Entonces los brazos se mueven a un ritmo y las piernas a otro ritmo. Y hacemos uno, dos, tres, ¿vale? 12 veces, 12 por dos, ¿eh? Cada pierna, 24. Venga, 5, 6, 7. 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y descansamos otro poquito. Recuperamos la fuerza. Respiramos, podemos incluso soltar así un poquito los brazos. 20-30 segundos de descanso. Muy bien. Bueno, bueno. Ya va quedando menos. Llevamos 15 minutillos, ¿eh? 15 minutillos de ejercicios. Venga. Separamos de nuevo las piernas. Un poquito, no hace falta mucho. Ahora vamos a colocar los dos pesos juntos. ¿Veis? Flexionamos y vamos a hacer abajo. Cogemos aire. Bajamos. Las pesas abajo. La espalda más bien recta, ¿eh? Cogemos aire. Levantamos recto hasta arriba y arriba. Flexionamos y echamos detrás. Abajo. Cogemos aire. Lo soltamos. Cuanto más agachemos, pues más duro va a ser. ¿Veis? Que yo me agacho hasta aquí, esto es mucho más duro que si simplemente me agacho este poquito. Cada uno que agache lo que pueda, en función de cómo se sienta, cómo vea que le responden las rodillas. Abajo, venga, 12 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y otro descansito, otro descansito. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vale. Vamos a seguir combinando piernas y brazos. Ahora daremos un paso adelante, flexionamos la rodilla, levantaremos los dos brazos y aguantamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos. 1, 2, 3, 4. No, 4 y 4, ¿vale? Así será más fácil de contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 1, 2, 12 y 12. 12 con una pierna, 12 con la otra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 12 y 12, no sé cuántas llevo, creo que 4. 5. 5. Esta era la sexta. Aquí me he confundido, me he despistado. Creo que van 8. Eso, sí. Venga, y el último, ¿vale? Primero con una. Eso es. Y la otra. Vale, perfecto. Bueno, soltamos un poquito, relajamos, ¿eh? Se tiene que notar, ¿eh?, en los hombros. Se ha tenido que cansar un poco. Muy bien. Bueno. Vamos con otro de brazos de fuerza, ¿eh? Puramente fuerza. Fijaros, vamos a flexionar un poquito las dos rodillas. Un poquitín.
un poquito en la rodilla y vamos a inclinarnos para adelante. Entonces, estamos rectos, inclinamos para adelante un poquito y vamos a hacer codos hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y relajamos. Flexionamos un poquito, adelante. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4, hasta 10. 1, 2, 3, 4. Este es el quinto. 1, 2, 3, 4. 1, otro, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, otro, 3, 4. El último. Un poquito adelante. 1, 2, 3 y 4. Bueno, muy bien. Relajamos un poco. Bueno, bueno, bueno. En casa está, ¿eh? Bueno, con una sola, con un solo peso, una sola mancuerna, lo que tengáis. Separamos las piernas y vamos a balancear el brazo. Desde el hombro contrario, lo dejamos caer por abajo. Cogemos aire, estiramos. Soltamos el aire y volvemos hasta el hombro contrario. Fijaos. Ahí, ¿veis? Muy cerquita del cuerpo. Estiramos. Volvemos. Venga, 12 veces con un brazo. 1. Tiene que ir lentamente. Si coge velocidad, dejamos de hacer toda la fuerza. Venga, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos el peso de mano desde el hombro contrario. Estiramos. 1, 2, 3, de lado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cambiamos de nuevo. Fijaos, a ver si se ve bien, si me acerco un poquito, ¿vale? Vamos a hacer círculos. Flexionamos un poquito la espalda, ¿vale? Las rodillas un poquito flexionadas, la espalda recta, pero agachamos un poquito, lo justo para no darnos en las piernas. Y como si removiéramos algo en un barreño. Venga, y ahí le damos. Vueltas amplias, despacio, despacio. Un poquito hacia adentro, un poquito hacia afuera. Hacia adentro. Y hacia afuera. Venga, os lo dejo, ¿eh? Venga, al otro igual. Hacia adentro y hacia afuera, todo el rato, ¿vale? Vamos cambiando un poquito, las vueltas bien amplias, fijaos cómo estoy. Hacia el otro lado. Y venga, una última. Fenomenal. Bueno, cogemos la silla. Venga, que nos quedan nada más que dos. Salimos un poquito de ella, ¿vale? Vamos a tocar con las pesas por debajo. Flexionamos la espalda. Todo el rato la espalda ha estado casi siempre bien recta. Ahora no, al revés. Agachamos un poco, cogemos aire. Subimos arriba, ¿vale? Y bajamos. No hay que tocar, aquí y abajo, arriba y abajo, 12 veces, arriba y abajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Y 12. Muy bien. Vale. Venga, el último. Espalda recta. ¿Veis que estoy en el borde, eh? Vamos a agachar. El que pueda un poco, el que pueda más, el que pueda mucho, mucho. Cada uno lo que pueda, ¿vale? Sin forzar, sin que le duela la espalda. Cuidado, ¿eh? Entonces, cada uno lo que pueda. Abajo. Y atrás. Abajo. Cogemos aire. Echamos detrás. ¿Vale? Venga, 12 también. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, lo tenemos, ¿vale? Tiramos los brazos así muy rápido, ¿vale? Esto es, fijaos. Arriba, nos cogemos y vamos a tirar un brazo, ¿vale? Flexionamos ligeramente el tronco, tiramos el brazo. Ahí, unos cuantos segundos. Al otro lado. Y lo metimos a un lado. Y al otro. Fenomenal. Fijaos la mano así como si le echáramos en la espalda, ¿vale? Y apretamos un poquito. Apretamos suave. De la otra igual. Y repetimos. Un lado. Y del otro. Venga, los antebrazos, así como cuando nos dan el alto. Y tiramos de los cuatro dedos, ¿veis? Tiramos un poquito, suave. Venga, el otro igual. Y repetimos. Y el otro. Bueno, no vale por hoy. Y ya sabéis, lo dicho. Si os ha parecido muy intenso, pues repetís la anterior clase a esta, ¿vale? Ya esta clase ha sido un poquito más intensa. Uno tiene que tener ya los brazos un poco cansados y estar un poquitín fatigado. Cuidado, ¿eh? Hay que estar un poquito cansado, pero hay que encontrarse bien. Si uno está demasiado cansado, es que se ha pasado, ¿vale? Hay que hacerlo más suave, más tranquilamente, ¿de acuerdo? Así que poco más. Si os ha gustado, os espero en el próximo vídeo. O que os apuntéis a los vídeos del ayuntamiento. Que es que tengo ahí a mi ayudante y me está mirando. Ayudante. Bueno, ya sabéis. Seguiremos haciendo los vídeos, ¿vale? 4 o 5 cada semana. Bueno, un saludo. Hasta luego.